Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cahuines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Pangal sorprende a todos con comentarios sin filtro sobre relación de Pedro y Michelle, ella vive de... La relación entre Pedro Astorga y Michelle Carvalho sigue generando interés, y su primo Pangal Andrade no escatima en comentarios sobre su amistad y la experiencia de Pedro en Gran Hermano. Pangal Andrade compartió su perspectiva sobre la relación que existe entre Pedro Astorga y Michelle Carvalho, una conexión que ha sido objeto de especulaciones tras su paso por el programa Gran Hermano. Las dudas sobre un posible romance han generado conversación, llevando incluso a su primo a pronunciarse sobre el tema. La visión de Pangal sobre la amistad. En una entrevista con Publimetro, el finalista de Ganar o Servir fue directo al afirmar, son amigos. Andrade aclaró que la relación se basa en sus diferencias, la Michelle es de la ciudad, ella vive de otra cosa. Mientras que el Pedro viaja a todas partes del mundo, sea Pucón u otro lugar. Pangal también destacó la duración del encierro, mencionando que ambos han compartido aproximadamente 9 meses juntos en el reality. Se conocen muy bien. Y se cuidan. Son amigos, buenos amigos, añadió, enfatizando la solidez de su vínculo. Análisis de la participación de Pedro en Gran Hermano. Durante la misma conversación, Andrade no dudó en expresar su sorpresa por la actitud de Pedro en Gran Hermano. Fue tremenda, yo pensé que iba a durar una semana porque yo hubiera dudado 3 días, me hubiera ido al tiro, comentó. Para estar encerrado en una casa y no hacer nada, y además aguantar a todas las personalidades que tuvo que aguantar. Fue un personaje totalmente zen, salió más maduro, continuó Pangal, alabando la capacidad de Pedro para lidiar con la presión del programa. Finalmente, concluyó que Pedro, escucha a la gente antes de dar su opinión, te aconseja. La cagó, fue una máquina, le sirvió para mejor.